Louis C.K. La serie se llama Louis, pero el hombre se llama Louis C.K. Sí, nació en México, pero es como casi norteamericano en realidad. Medio irlandés a ratos, que es como pelirrojo, entonces le hacemos esa sensación. Sí. ¿Qué tal, gente? ¡Au! Le dije, gente, ¿qué tal Vietnam? ¡Au! Es que eso fue como un revival. Porque me gusta de vez en cuando como las bandas. De vez en cuando se juntan y vuelven a hacer conciertos, entonces a mí me gusta. Me voy a ocupar los términos anteriores. ¡Hey, hey, comunidad! Hoy es el día del Yo Pancho Solok de este día lunes. Perdón, lunes. Súper mal. Miércoles. Lo que pasa es que me hizo cortocircuito porque como eso era más viejo, entonces se demoró en cargar el disco duro. En fin, inventando cualquier imbecilidad para rellenar el tiempo de este vlog. Louis C.K. Louis. Le recomiendo esa serie, cabros. Es una muy buena serie. Yo la veo. Hoy la tercera temporada, tiene tres temporadas, y este hombre, Louis C.K., ahora está siendo nominado al Golden Globe como mejor actor de una comedia en Estados Unidos. Así que es un grande, weón, es un emprendedor, es un tipo que empezó en el stand-up comedy muy, pero a muy temprana edad, como a eso de los 19, 20 años. Ha hecho una carrera ahí buena onda, tirando sus especiales. Antes era más o menos, no más como stand-up comedian, pero desde como el año 2001 que empezó a tirar como buenos especiales, y ahora ya tiene como su propio estilo y es un grande, weón. Tiene una mente pero muy bizarra, la verdad. Trastornada, a veces. Pero esta serie es bacán, porque esta serie es como media. Tiene, no sé, es rara la serie. La dirige él, la escribe él, la produce él. Y es bien extraña, tiene unos momentos así como bien extraños audiovisualmente. Es que este es como el comentario, la crítica, weón, audiovisual de la semana, o sea, la recomendación de esta semana. Oye, tiene como aspectos audiovisuales súper interesantes en alguno de sus capítulos, siempre saltándose la norma. Y por supuesto, uno de los mejores, en realidad no sé. Y así que uno como de los mejores elementos de la serie es el director de fotografía, que yo creo que es como el que le hace la pega. Este weón como que simplemente se tira a lanzar ideas y probablemente a decir al weón, ¿sabes qué? Quiero que esta weá sea así, y después llega y lo edita él a su forma, a su manera, y al final queda una serie que podría ser perfectamente hecha por un alumno audiovisual, pero se ve la raja. Y está contada de una manera increíble y con muy buenos capítulos. Es buena la serie. Se las recomiendo completamente, en serio, Luis. Ese fue el momento. La crítica, weón, de esta semana. La crítica recomendación audiovisual de esta semana. Oye, espero que les haya gustado. Sí. Me queda bien la voz de cuico. A mí me dicen harto que tengo voz de cuico. Me perturba eso un poco. O sea, no tanto en realidad, no me perturba. Me llama la atención. Lo que pasa es que la voz ronca. Porque es raro hablar. Es como que, ¿qué no hablas, No sé. Quizás la forma de hablar, qué sé yo, da lo mismo. Voz de cuico, voz de flight. Son voces. Igual, ¿no? Bien. Oye, eso. Hoy día grabamos con los chiquillos, con John Babó y Lucho Tavilo. Probablemente una de las primeras producciones. No probablemente. Una de las primeras producciones que vamos a tener con esta nueva banda, dúo. Nacido aquí en Poplup Network. Pero yo creo que es un colchón, por supuesto. Tiene dos. Este colchón tiene dos utilidades dentro de la oficina. Uno, como colchón para dormir, y dos, para aislar un poco el sonido aquí adentro. ¿Ven? Se usa normalmente aquí en la oficina cuando no huele mal, porque hay harta gente que duerme en este colchón. De hecho, se dice que existe una capa resbalosa sobre el material del cual está hecho el colchón. Entonces, hay un lado, es como los colchones cuando tienen el lado invierno y verano, ya. Nosotros no sabemos cuál es el lado invierno-verano, pero sí sabemos cuál es el lado resbaloso y cuál no. Entonces la idea es siempre ponerlo hacia el lado que no es resbaloso, porque si te pones el colchón hacia el lado que es resbaloso y te acuestas, pasas cagando. El otro día Nico se acostó y pasó cagando y se fue por la puerta hasta abajo. Terminó en la calle de la oficina, que fue tremendo, tremendo. Oye, le estabas hablando del colchón, le estabas hablando de la superproducción que vamos a sacar hoy día. En realidad eso es lo único que les voy a mostrar, pero que no es nada. No es nada, absolutamente nada, o sea, eso no les dejo. Son tazas, ¿no? Son tazas. Pero sí les puedo adelantar que es una nueva banda que se ha armado aquí en oficinas Poplop entre Lucho Tavilo y Joan Babó. Se llaman Los Super. Así que vamos a lanzar hoy día el primer hit, su primer corte.
de su nueva placa, de su nuevo disco. El primer corte se llama Plaza Perú. Así que van a poder escucharlo en un rato más. Son una banda indie, una banda con mucho futuro. Mezclan sonidos bastante pulcros y sonidos bastante profundos, traídos de todo este tema más entre pachamámico y también cool que se puede ver en la bohemia nocturna en las ciudades como Concepción, o más bien en otras ciudades como Santiago, quizás también Buenos Aires, porque estos chicos son chicos que han viajado por todo el mundo y traen bastantes influencias, sobre todo de estos ambientes que son un poquito más influenciados por la música extranjera, sobre todo europea. Europea es de esa bohemia un poco más grisácea y un poco más también culturizada, con distintas normas musicales. Así que va a estar estupendo, yo de verdad se lo recomiendo, va a estar en un rato más arriba. Estamos en este momento rendereando aquí con los chicos, no me acompañan porque fueron a tomarse un martini acá a la vuelta, el local de moda. Así que a lo que vuelvan les comento que ustedes estuvieron por acá y los saludaron, ustedes los de la Vietnam. ¡Ok! ¡Perfecto! Los Schubert en Canal Pueblo, youtube.com/canalpueblo. Y eso, y eso. Eso es todo. Oye, hoy día me voy a quedar aquí en la oficina. Voy a trabajar en el próximo guapa que espero salga mañana durante el día. En realidad va a ser en la noche, pero voy a empezar a grabar mañana. Espero que es semi temprano para tenerlo mañana jueves. Y eso, y eso. Y mi tatuaje sigue ahí sanando, descascarándose un poco más, pero sigue ahí funcionando. Así que mañana va a ser el estreno en HD. Estoy tan feliz por eso porque el halcón finalmente va a volar libre y alto por todo el YouTube. Yo soy el nuevo halcón de YouTube, ¿ok? Que les quede claro. Ustedes van a llorar. Cuando yo muera van a hacer filas y filas en oficinas Pueblo, dejando muestras de cariño, tal y cual como lo hicieron con el halcón de Chicureo. ¿Ok? ¿Les queda claro? ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Ok? ¡Pah! Buenísimo. Me encanta hacer high five with you, man. Ya, es mucho rato hablando estupideces. Se cuidan y nos vemos mañana en un nuevo vlog. Recuerden que me pueden visitar en mi canal principal, Pancho Solo. De hecho, se pueden pinchar acá y entran al canal y lo van a ver. Y ahí se puede suscribir. Y por acá, por aquí, se puede suscribir a este canal. Y también voy a seguir en facebook.com/panchoso. Ya somos 25.000 loquitos ahí que estamos dando vueltas en la internet. Igual son buena onda, así como una Vietnam bien grande, ¿cachai? Y también me pueden seguir en twitter.com/panchoso-bajo-de-corta o V. Porque ahí también soy súper activo. Y activo del bueno, ¿cachai? No del activo sexualmente hablando. Y eso. Y eso. Creo que eso es todo. Pero hey, estamos aquí para continuar. Pero hey, quiero dejar súper claro que lo pero hey es mío, ¿ok? Es mía. Es mi frase. Porque hay mucha gente que está ahí hablando con esa frase. Ya tengo miedo que después me digan, ay, andes copiando la frase. No. Esa frase, esas dos palabras, llevan panchoso abajo. Pero hey, todos pueden ocuparla, porque es de todos, es de mí para ustedes. En fin, ya, corté por la estupidez. Eso, a otro rojo.